Pues nada, yo he llegado aquí, he pegado un par de bolas en el campo de prácticas y ya he visto que botaba bien. Luego aprovechando en la zona de approach igual estaba durito y nada, pues intentar botarla entre 10 y 5 metros más corta y ajustar un poco la distancia. Es difícil, de hecho en nuestro partido los primeros golpes nos hemos pasado casi todos y nada. Intentar ir ajustando poco a poco y en cuanto hemos cogido las distancias han empezado a salir golpes mucho mejores. Lo normal no es hacer pocas. Es verdad, y lo hemos comentado muchas veces, que es fácil no hacer muchos golpes. Por eso además está bien que la gente cuando empiece que venga aquí, porque así se siente realizada, vamos a decir. Entonces, que vengan, que lo disfruten, que vean que se pueden hacer pares. Hay gente que empieza y en su primer día hace algún par y ya eso es fantástico. Y nada, que sepa que no es normal que salgan las 45 que me han salido hoy, que eso, vamos, es un día en tu vida, vamos. De hecho es la primera vez que hago 45, es mi mejor resultado en pitch and putt.